Buenas noches y bienvenidos a la última ronda de esta cuarta edición de la Humbug Trophy, que finaliza hoy. Después de 9 pruebas, llegamos a la última y al gran final de fiesta en Noslife, en la versión VLN. Esperemos que el infierno verde no sea muy duro con los pilotos que van a entrar hoy aquí a competir. De todos he sabido la fama de juez durísimo, la fama que tiene de juez durísimo Noslife. Y veremos a ver cómo trata hoy a estos pilotos. Pero bueno, el campeonato está decidido después del de resultado de la última carrera y el campeón. Ya está claro que es Mijaines, con lo cual, pues bueno, esto es un día de disfrutar del sim racing para estos pilotos que han estado, pues eso, durante 9 semanas acudiendo todos los lunes a la cita de esta Humbug. Y nada, vamos a ver qué nos depara esta última prueba. Recordar que este campeonato tiene un premio que es un cambio de marchas artesano, un humbug, como el nombre del campeonato indica, y que se sorteará el lunes que viene a esta misma hora en el canal de YouTube de Red Room Spain, y que en ese sorteo entrarán los 5 pilotos más limpios a lo largo de todo el campeonato. El requisito es haber disputado al menos 9 de las 10 pruebas que componen esta humbug. Y lógicamente, pues estar dentro de esos 5 pilotos más limpios, con menos incidentes acumulados a lo largo de todo el campeonato. Entonces, para algunos pilotos, quizás lo interesante de estar aquí hoy, pues pueda ser intentar mejorar su promedio de incidentes, ¿no? Para ver si son capaces de entrar en ese sorteo, ¿no? Y tener la opción de ganar ese cambio, ese handback, que bueno, yo creo que a cualquiera nos gustaría tener en casa. De momento tenemos en pista solo 11 pilotos. Hay alguno que ya ha anunciado que no iba a poder asistir. Entre uno es Kevin Fernández, que tiene sus constantes problemas con las conexiones. También va a faltar el amigo Pedro Magalláes, que bueno, tiene problemas de visión y bueno, está en tratamiento médico y ha tenido que abandonar el campeonato por este motivo. Y de aquí le deseamos a Pedro una muy pronta recuperación, que todo vaya bien en ese tratamiento y que pronto pueda volver a ponerse al volante y bueno, y competir y darnos el espectáculo que nos tiene habituado. Así que forza Pedro, mucho ánimo y esperamos verte pronto por aquí. Y bueno, de momento, pues como decía, aún faltan bastantes pilotos por entrar. Tenemos dentro ya a 11, tenemos a Mihai Nech. Vamos a ir, si queréis, enfocándolos. Aún quedan 15 minutos de práctica. Pues tenemos a Mihai Nech. También tenemos aquí a Bernat Civit, otro incombustible de los campeonatos de Race Room Spain. Alessandro Botti, lo tenemos, que ha plantado cara durante todo el campeonato a Mihai Nech, pero bueno, a mitad de campeonato la verdad que parecía que podía aspirar ahí a la victoria final, pero bueno, al final pues Nech ha demostrado su velocidad. Y no ha podido ser, una pena por Alessandro Botti. También tenemos, por supuesto, a Modest Games, el padre ideológico de estas Humbug Trophy. Roberto Gil, el fan racer, miembro de la organización también. Vamos a ver si hoy tiene suerte, que comentaba el otro día con él que la verdad que esta Humbug no se le está dando nada bien. Tenemos mala suerte, Roberto. Vamos a ver si consigue tener un buen resultado y despedirse en condiciones. Mad Max, del Team Ballas, el equipo italiano, que hizo una espectacular
actuación la semana pasada, consiguiendo creo que el tercer puesto. Muy, muy buen resultado por parte de Max. John Fitts, el austriaco, también de la misma escudería que Pedro Magalhães y que Alessandro Botti, le tenemos. También ha hecho muy, muy buena actuación en esta handbag. El incombustible, el Gasly, aquí le tenemos. Representando a Sim Racing RS, a nuestra comunidad amiga. Un piloto rapidísimo. También aquí, bueno, pues haciendo lo que puede, porque aunque es muy rápido, es que al final el nivel que hay por arriba es tan alto que es difícil, ¿eh? También tenemos a Antonio Armiento. Ahí le tenemos. Vamos a ver si podemos enfocarle un poco mejor. No me hace caso la cámara. Bueno, aquí está aparcado el extintor. Y ahí tenemos a Antonio del Team Bala. Xavi López. También le tenemos aquí. Por supuesto, a Chermi de Virtual Racing Girona, que vemos que ahora ha entrado a boxes. Vamos a ver si podemos ver su skin. Está tan bonita, emulando los colores, pues, de Argentina. Y bueno, yo diría más bien de la selección argentina, ¿no? Por ese tramo negro que tiene que recuerda al uniforme, ¿no? Del equipo de fútbol. Rubén Márquez. Aquí lo tenemos. También de Sim Racing RS. Alejandro Tomeno. A ver si le podemos ver. Con la misma skin que Gasly. Y al gran Diurca. Aquí le tenemos con este Porsche 2018, que es el único que está compitiendo con esa versión. Y nada, pues estos son los pilotos que tenemos ahora mismo dentro del server. 14 pilotos. Esperemos que entre alguno más. Y bueno, yo si queréis y os animáis, podemos, si queréis, hacer una pequeña encuesta. A ver qué os parece. A ver quién pensáis que puede ganar en esta. A ver un momentito. En esta última carrera de la handbag. Vamos a hacer aquí una encuesta. Vamos a ver. Y así tenemos tiempo para votar todos. Mira, ahí tenéis la encuesta. La vamos a tener abierta hasta que empiece la carrera, justo hasta el último minuto, hasta que se ponga la luz en rojo. Y pues esos son los pilotos que yo os propongo para que votéis. Podéis votar escribiendo signo de admiración, bote, espacio y el número. Por ejemplo, si queréis votar que creéis que esta carrera la va a ganar Massimo Maccheroni, Mad Max, pues pondríais signo de admiración, bote, espacio 8. ¿Vale? Si queréis añadir cualquier piloto que esté en pista pero que no está en esta lista, lo escribís en el chat, ¿vale? Y lo añadimos en un momentito y le podéis votar, ¿vale? Si os parece, podemos ir un poco con este pequeño juego, ¿vale? Para hacer un poco más interesante esta última carrera de la handbag. Ya sabéis, para votar, signo de admiración, bote, espacio y el número, ¿vale? Ahí tenéis, con el 1 Alessandro Botti, el 2 Sarmiento, el 3 Bernat Civit, el 4 Diurca, el 5 Chermi, con el 6 Gasly, el 7 John Fitts, el 8 Maccheroni, el 9 sería Neg, el 10 sería Modest y el 11 Roberto. Pero podemos añadir más, ¿eh? O sea que si veis ahí algún piloto que hoy esté aquí en pista y que queráis votar, pues me lo decís, lo escribís en el chat. Oye, añade a, no sé, a Schumacher, suponiendo que estuviera. Pues lo añadimos y aparecería en esta lista y que podríamos votar, ¿vale? Bueno, quedan aún
9 minutos de práctica. Recordar que aquí el tiempo es bastante, o sea, es bastante largo. Hablamos de un recorrido en la versión VLN de 24 kilómetros y medio, casi 24,4. Con lo cual, pues el tiempo de se va a ir mucho. Se va a ir mucho. Y va a ser. Va a estar en torno a los 9 minutos, 8 o 9 minutos, entiendo. Vale. Bueno, en principio siguen entrando todavía pilotos. Ya digo, ahora tenemos 14. Ahí tenéis de nuevo la encuesta para la votación. Votar por el piloto que creáis vosotros que pueda ganar hoy. Yo no sé si votar. A ver, vamos a hacer un voto de prueba para que veáis cómo se vota. Vamos a Carlinen, Bernard y Chermi, a fondo compañeros, arriba VRG. Carlinen, tienes la oportunidad de votar por cualquiera de los compañeros de Virtual Racing Girona. Escribes signo de admiración, bote, espacio y el número. Tienes a Bernard Civit, es el 3, Chermi es el 5. Por ejemplo, vamos a poner un voto. Vamos a votar aquí a Roberto Gil. Ahí tenéis un ejemplo de voto. Podéis votar así. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si hoy también Mihai Neg puede dar a los demás algo de posibilidad. A ver si hoy, no sé, se relaja un poquito, se toma la cosa tranqui. Y permite que otros pilotos pues puedan aspirar a la victoria que prácticamente ha monopolizado él junto con el Sandro Botti en las 9 pruebas anteriores. Ha sido un dominio absoluto de estos dos pilotazos que nos han dado un campeonato espectacular, ¿no? Sobre todo la emoción que hemos tenido, pues eso, más o menos a mitad de campeonato, cuando Botti se iba acercando. Muy bien, Carlin, tu voto está registrado. De momento no sale, saldrá al final, cuando terminemos toda la votación. Gracias por votar. Y veremos a ver qué decidís, ¿no? Entre todos, que puede ser hoy el mejor piloto. Muchas gracias, Carlin. Vale. Nada, como os decía, pues esperemos hoy, ya que el campeonato está decidido, pues que sea un día que los pilotos se diviertan, que lo pasen bien, que disfruten de este infierno verde. Ahí tenemos precisamente a Chermi de Virtual Racing Girona, compañero de equipo de Bernat. Y eso, que nos den un espectáculo y que haya ahí salsita y picantito, pues para que nos divirtamos, ya que el campeonato está decidido. Lo único que se pueden jugar, como decía al principio, es el entrar en esos 5 pilotos más limpios, en ese top de pilotos con menos incidentes, para poder optar al sorteo que se hará la semana que viene del handbag, de ese freno de mano. ¿No, freno de mano o cambio? No sé si es un cambio de marchas. Ostras, pues ahora tengo la duda. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver cómo discurre esta carrera. De momento ya tenemos algunos tiempos marcados. Vamos a ir un poco repasando. Y bueno, Mihai Neg ha marcado un tiempo de 8:00.5. Tiempazo del rumano. Bernard Civit
a 8, está a 7 segundos, a 8.07, un poquito más de dos décimas está Gasly, Roberto Gil a otras 2-3 décimas de Gasly, pues sería cuarto. Botti está a 8.09, yo creo que ese tiempo de Botti aún no es ni mucho menos definitivo. Y Modest ha marcado un tiempo de 8.13, ¿vale? Estos son los seis únicos pilotos que durante este entreno han marcado tiempo, ¿vale? Y si queréis, pues vamos a ir repasando cómo está la clasificación del campeonato, ¿vale? Ahí tenéis la clasificación después de las nueve primeras pruebas, ¿vale? Y veis que Mihai Nech pues tiene 76 puntos de ventaja sobre Botti. Y bueno, como el ganador de cada prueba se lleva un máximo de 60 puntos, pues aunque hoy no terminara Nech, y aunque Botti fuera primero, la diferencia superior no llegaría. Así que Mihai Nech es desde luego ganador de esta cuarta edición de la Handbag Trophy. La segunda posición sería para un grandísimo Alessandro Botti, grandísimo espectáculo el que nos ha brindado el piloto italiano de la escuadra UMB Racing. Ha estado luchando hasta el final, pero no ha podido ser porque Nech ha estado muy muy fuerte. Ojo que en tercera posición está Gasly de Sim Racing RS, como veis, a 12 puntos de Botti, y hoy puede ser un día en el que a lo mejor esté en juego esa segunda posición. Botti no se puede relajar. Gofflein, bienvenido Gofflein, Forza Mad Max Maceroni, Mitty el Turbino, Gofflein. No sé si me vas a entender, pero mira, te lo voy a poner para que votes. Puedes votar quién cree que va a ser el migliore piloti del día. You can vote the best driver. Ok. 8. No, Gofflein, you must type exclamation mark vote something like that. Okay, can you see the last message in the chat window? Okay, hombre Rubén, buenas. Muy bien, veo que también estás por aquí. ¿Qué tal, Rubén? Okay, Mick Reis. Mick. Ok, like Spaceman. ¡Uy! Gofflein. Exclamation mark comes in first time. Bueno, buenos días, cronista amigo. Buena. Buongiorno. Buena noche sería lo correcto, entiendo. Bueno, vamos a seguir repasando la clasificación. Como decíamos, Gasly está tercero, ganador es Mihai Nech. Continúa el segundo voto. Gasly, John Fitz está en cuarta posición a casi a 19 puntos de Gasly. Ojo también ahí. Pero bueno, tiene muy cerca a Bernat Zibi de Virtual Racing Girona. En quinta posición. Mad Max ya está bastante despegado en sexta posición. Rubén Márquez P7, muy cerquita de Max. Diurka, el gran fan racer, que ha hecho un campeonato yendo de menos a más y consiguiendo cada vez mejores resultados, está en octava posición. El gran Terminando, el piloto argentino, 360 puntos. Modest Game, décimo. A continuación, Pedro Magalláes, que de nuevo le mandamos de aquí un saludo y esperamos que se recupere muy pronto de su problema de salud y lo podamos tener pronto con nosotros. Décima posición. Kevin Fernández, que hoy no va a poder competir porque tiene problemas de conexión y parece ser de rendimiento con su PC. Es duodécimo. Marcelo López, el colombiano. A continuación, Alejandro Tumano, P14, ya bastante distanciado. Juan Carlos González, el Mazazos, P15. Missing, tienes que poner delante
el signo de admiración, ¿vale? Hay que poner el símbolo de admiración, como en el chat. Missing 1. Tiene que poner. Es que no sé cómo se dice. Voy a buscarlo. ¿Cómo se dice en italiano? Signo de admiración. Porque aquí hay mucho italiano de exclamación. Y eso me gusta, que estén aquí animando a los pilotos. Missing. Primo va. Sí, exclamativo. Correcto. Correcto. Sí. Punto exclamativo. Bote. Espacio y número. Okay. Sería punto exclamativo, bote, espacio, número. ¿Ok? Bueno. Golfline. Senza el espacio antidivoto. No sé si estoy inventándome el italiano. Oh. Bueno, Mad Max es grandísimo piloto. Yo lo admiraré mucho. Bueno, perfecto. Ahora, a ver. Sería como hay escrito Missing 1. Como la hay escrito Missing 1. Ay, Mick Race, no, no. Como la hay escrito Missing 1. Ah, ahora. Perfecto. Perfecto. Genial. Bueno, veo que estáis muy animados a votar. Perfecto, Space Mine. Voto. No, Space Mine. Ole, Space Mine. Punto exclamativo, bote, espacio, otto. En tu caso, en el tuyo caso. Me estoy inventando italiano, perdonadme por inventarme el italiano. Bueno, vamos a volver a pista. Vamos a ver. Perfecto. Spaceman, perfecto ahora. Perfecto ahora. Bueno, tiene pinta de que hay mucho voto aquí para Mad Max, que me alegro mucho. Un piloto muy apreciado de la Team Balas. Y bueno, vamos a ver lo que queda de carrera, de práctica. Estamos ya en quali, perdón. Vamos a quitar la encuesta y vamos a seguir a Mad Max, aprovechando que tiene tantos seguidores aquí. Ahí tenéis a Mad Max en cámara. Mascheroni Web Star. Mucha pasera la tiene solo Mascheroni. ¿Pasera? Voy a buscar ahora mismo qué significa eso. Se ha cortado la transmisión. ¿Qué ha pasado? Ahora. Hola, se había perdido la transmisión, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues se había cortado la transmisión, no, no sé qué ha pasado. Y una pena, a ver si ir volviendo a la transmisión. Vamos, ok, go, go. Vamos a ver cómo evoluciona, por ejemplo, Mad Max. Ahí le tenemos al italiano. De momento tiene los tiempos más rápidos. Viene todo marcado en morado. Vamos a ver si Max consolida esa posición. Jessly ha debido tener algún problema. Vemos que va muy despacio.
Ups, se ha dado un golpe. Armiento también está saliendo ahora. Sí, volvemos a Mad Max, que debe estar muy cerquita de terminar. Ah, poca experiencia a Noslife. Bueno, pero es un grandísimo piloto. Seguro que lo supera. Seguro que Max consigue un grandísimo resultado hoy. Yo tengo mucha esperanza en la velocidad y en lo rápido que es Max, ¿no? Ya lo demostró la semana pasada. Yo no de acuerdo con ti. Max es una gran pilota. Sí, señor. Así es. Bueno, agradezco mucho a todos los fans de Max, a todos sus fans italianos que vengan aquí a apoyar a Maceroni, a su piloto favorito. Y solo por eso, pues estamos acompañando al grandísimo Max en este intento de conseguir la pole en esta quali. Bueno, ya estamos en la última parte, ya estamos en la parte de la bajada de este infierno verde. Ah, Max diseña. El diseñador gráfico. Él diseña todas las skins del Team Balas. Ah. Una pena que en Race Room no puedas usar skin personalizada. En Assetto Corsa sí, lo sé. O iRacing, pero una pena que en Race Room no. Sí. Ah, pues no sabía. O sea, Mad Max es un hombre renacentista, un poco como Leonardo da Vinci. Hace de todo, ¿no? Conduce rápido y es artista también. Es diseñador. Bueno, vamos a ver. Se está acercando al final de esta vuelta Mad Max. A ver qué tiempo marca. A ver, Mad Max. Quinto tiempo. Ha hecho un tiempo de 8.17. La pole la tiene ahora mismo John Fetz. Vamos a ver Alejandro Tomeno, que no le va a dar tiempo. Bueno, por aquí viene Bernat Civit. Os recuerdo la encuesta para votar. Signo de admiración, bote, espacio y el número. En italiano, punto exclamativo, bote, espacio, número. Para ver quién crees que va a ser el mejor piloto del día. Sería vota per el miglior pilota del giorno. Bote 8. Perfecto, perfecto. Goffrain. Bien escrito el voto. Bueno, molte grazie. Vamos a ver si Bernat Civit. Es que no sé si le va a dar tiempo, ¿eh? Sí, le va a dar tiempo a dar una segunda vuelta. ¿O no? Ah, no. Esa es la primera. Pero bueno, viene. Vamos a ver si viene en buen tiempo el amigo Bernat de Virtual Racing Girona. Vamos a ver. Ya está en esta larguísima recta de bajada donde, bueno, se va, por supuesto, a fondo. Y que al final tiene una curva derecha que ya daría acceso a la entrada al circuito de Nürburgring, donde está alojada la meta. Aquí vemos, efectivamente. Vamos a derecha. Y ahora aquí a izquierda. Y aquí vemos ya cómo está accediendo a la línea de meta. Vamos a ver qué tiempo es capaz de marcar el piloto de Virtual Racing Girona.
Tercero, un grandísimo tiempo de Bernat. Enhorabuena, 8-0-6. Grandísimo tiempo. Mi Hainek no ha podido marcar. ¿Quién queda en pista? Queda Max, pero Max no le va a dar tiempo. Alejandro Tomeno tampoco le da tiempo. Ángel Carrillo, vamos a ver. Está lanzando la vuelta, nada. Yesli. Sí, sí, muy buena. Muy buena de Bernat, me parece un grandísimo tiempo, ¿eh? De momento, vamos a ver si Xavi López viene marcando tiempo. Tampoco, todos estos son pilotos que yo creo que simplemente están rodando. Y al final, pues ahí lo tenéis. Pole para John Fetch con 8-1-8-60. A 4 segundos con 3 el gran Alessandro Botti. Bernat Civit, Racing Girona, casi 5 segundos, un grandísimo resultado. Modest Games ya a 7 segundos. El fan racer Diurka Sujar en quinta posición. Sexta posición para Mad Max. Y séptimo, Alejandro Tomeno, Disney Racing RS. Ya bastante alejado de la pole. 17 segundos de ese tiempo de John Fetch. Que como veis, el equipo OMB Racing, bueno, pues tiene las dos primeras posiciones. ¿Y por qué no está Pedro Magalláes? Que si estuviera, estaría ahí muy cerquita, ¿no? Si no en los tres primeros, pues muy cerquita. Bueno, vamos a ver que ya termina esta quali. Esto ya se está animando. Y bueno, os recuerdo, sigo recordando la encuesta para votar a quién creéis que va a ser el mejor piloto del día. La vamos a mantener seguramente esta encuesta hasta prácticamente hasta que quede una vuelta para dar un poco de emoción. Y ahí lo tenéis. Si creéis que falta algún piloto de los 15 que hay, ahora mismo hay 11, podemos añadir a los demás. Si queréis. Vamos a... No me acuerdo cómo se hacía. Para añadir a un piloto. Vamos a ir añadiendo. ¿Qué me faltaría? Xavi López también lo vamos a añadir. Por si queréis. Si queréis votarle. Ángel Carrillo, pues que también le añadimos, claro que sí. Todo el mundo tiene posibilidades de ganar hoy. Y no sé si me falta alguien. Que hay 14 pilotos. Me falta uno. ¿Tomeno está? No está Tomeno. Pues ya está. Le añadimos. Es el último que nos falta. Y ahí tenemos los 15 pilotos ya todos incluidos. Ya sabéis, para votar, ahí tenéis las instrucciones. Escribir signo de admiración, bote, espacio y el número del piloto. O hay que escribir punto exclamativo, bote, espacio, número. ¿Ok? Bueno. De momento, los pilotos están en el warm up. Vemos a Rubén Márquez. Vamos a enfocar aquí a Tomeno. Ups. Ahí muy cerquita de colisionar. Neg, que va a salir hoy por detrás, ya que no ha podido hacer vuelta, pero bueno, para él hoy es un día de celebrar la victoria en este campeonato. No tiene que preocuparse mucho, nada, solamente de divertirse y por supuesto intentar ganar, pero sabiendo que tiene el campeonato en el bolsillo, pues bueno, pues entiendo que Neg
se lo va a tomar tranquilamente. También creo recordar que Neg estaba bastante bien posicionado en el tema de los incidentes, con lo cual pues es candidato a ese sorteo, ¿no? Del cambio del handback. Así que tampoco puede tontear mucho, ¿eh? Porque si hoy a alguno le sale una mala carrera con muchos incidentes, igual te vas fuera de ese top 5, de ese top 5 de piloto más limpio, con menos incidentes en pista. Y bueno. Bueno, mientras tanto, seguimos, ponemos de nuevo nuestra encuesta para que votéis a quién creéis que va a ser el mejor piloto hoy, el piloto que va a hacer una remontada espectacular, o el piloto que va a hacer unos adelantamientos increíbles, o el piloto que va a ser capaz de luchar por la victoria hasta el último minuto. Bueno, estamos ahí preparados para la salida, luces rojas. Y ya salen, comienza esta última carrera de esta cuarta edición. Vemos John Fitch que te tira fortísimo saliendo de esa primera posición. Detrás tenemos a Botti. Tercera posición de momento para Diurka, que lo vemos ahí luchando con Modest. Ojo que tiene el interior el piloto vasco del Fan Racer Team con ese Porsche 2018. Vamos a ver si Diurka tira fuerte. No se le van estos dos pilotazos del OMB Racing Team, de la escuadra OMB, y es capaz de aguantar el ritmo y a ver si pudiera Diurka aspirar al podio o, por qué no, algo más. Por detrás, Mad Max ya es cuarto. Ahí lo vemos encabezando este grupo perseguidor de los tres primeros, que ahí le tenemos. De momento, a más de segundo y medio del Fan Racer Diurka. Ojo que detrás también tiene a Modest. Uy, pero Modest se va a ir muy largo. Modest ha tenido un paseíto por el césped. Vamos a ver qué pasa por detrás, ¿no? Un poco. Bueno, Modest ha perdido un montón de posiciones. Es que le he visto ahí muy, muy, muy lanzado. Y realmente pues ha bajado, ¿no?, de esa cuarta posición. Uy, uy, Modest, ¿cómo va? Ahí con Xavi López. Ojo, Modest. Bueno, Mihai Neg, ahí le tenemos. Sexta posición. Neg, yo creo que se va a divertir mucho remontando. Ahí lo vemos peleándose con el Fan Racer Roberto Gil. Vamos a ver. Ojo, ahí que ha habido algún contacto por ahí detrás. De momento vemos que también se ha echado encima Bernard Civit de Virtual Racing Girona. Ojo que el sándwich en el que se ha metido Neg no es fácil, ¿eh? Delante Roberto, detrás Bernard. No son pilotos que te lo vayan a poner fácil. Vamos aquí la vista aérea. De momento, en estos primeros compases, adentrándose en el infierno verde, en estos bosques que conforman Nordschleife, este circuito mítico, esta catedral del motor. Bueno. Vemos ahí Neg cómo le hace el interior a Roberto y le consigue adelantar. Vamos a ver la repetición de cómo Mihai Neg conseguía arrebatar la quinta posición al gran Roberto Gil. Le veíamos en esta vista aérea cómo se acercaba, cómo se ponía en paralelo. Roberto le aguantaba el envite, pero la siguiente curva tenía el interior Neg y Roberto sabiamente levantaba un poco el pie, dejando pasar al piloto rumano en su escalada por la para intentar llegar lo más arriba posible. De momento en quinta posición. Por detrás tenemos a los dos compañeros de equipo, Rubén Márquez y Alejandro Tomeno, luchando por no ser el último. Recordad que hoy, bueno, pues circunstancias, solamente tenemos 15 pilotos en pista. Antonio Armiento
Aquí le tenemos al italiano del Team Balas luchando con el argentino Cherminando. Vamos a ver. Ahí vemos cómo le ha adelantado el piloto italiano. Vamos a dar un pequeño repaso. Cuando llevamos aproximadamente 5 minutos de esta última carrera, de nuevo os pongo la encuesta para que votéis por quién creéis que hoy va a ser el piloto del día. Os recuerdo, signo de admiración, bote, espacio y el número que tenéis ahí a la izquierda del nombre. Si queréis votar por Ángel Carrillo, pues signo de admiración, bote, espacio 14, o si quisierais votar por Diurca sería signo de admiración, bote, espacio 4. ¿Vale? Animarse y votar. Vamos a repasar cómo está la clasificación. En última posición, provisionalmente, yo espero mucho de Alejandro Tomeno normalmente, pues el piloto Tomeno, el piloto de SimRacing RS, muy cerquita, lo tiene un segundo así, Rubén Márquez, P13 para el argentino, el de Racing Girona, terminando, Antonio Armiento, de Balas Team, el italiano, P12, Ángel Carrillo, en undécima posición, Jesli, muy atrás para lo que estamos habituados a verle, este piloto normalmente suele estar más arriba, décimo, novena posición para Modest Game, que después de esa salida al césped, pues ha perdido bastantes posiciones, Xavi López, octavo, una skin preciosa por cierto, me gusta mucho, el otro piloto de Virtual Racing Girona, Bernat Civit, enseña posición, acosando a Roberto Gil del Fan Racer Team, Roberto que ostenta provisionalmente la sexta posición, Mihai Neg, ahí vemos peleándose por la cuarta posición con el gran Mad Max, ups, se han tocado ambos, fallo ahí de Mihai Neg, de momento no hay, bueno, uy, desastre, vamos a ver la repetición, he dicho. Aquí vemos cuando estábamos repasando la clasificación, cuando llegábamos al momento en donde veamos un pequeño contacto, aquí veis que le contacta por detrás un pelín Neg, suficiente para desequilibrar ambos coches. Mad Max parece que no salió muy perjudicado, pero el que sí que se ha llevado la peor parte ha sido el propio Neg y Modest, que se lo ha encontrado, no ha podido evitarlo. En caso de momento, Neg cae hacia la undécima posición, acaba de adelantar a Armiento, ahora va a hacer lo propio. Uy, madre mía, Neg debe tener algún problema en la dirección, no es muy raro, va desbocado Neg, ¿qué le pasa? Cálmate, Mijai. Bueno, vamos a repasar cómo está la clasificación después de estos 8 primeros minutos. Vemos que de momento John Fetz ha tomado la delantera y se distancia bastante de su compañero de equipo. Lo vemos en esta primera posición. Vamos a acompañarle hasta que termine esta primera vuelta. Vamos a subirnos al cockpit en esta bajada que da acceso ya. Ahí veis los edificios de la línea de meta, la parte del circuito de Nürburgring. Mira, izquierdas, a fondo, pasamos por este puente de BMW. Bueno, ya le tenemos. P1 para Fetz, P2 provisional para Alessandro Botti. El gran Diurca pasa ahora en tercera posición. Buen resultado de momento de Diurca. El otro Fan Racer, Roberto, ahí le tenemos. Ojo, que perseguido muy de cerca por Bernard Civit. De momento parece que tiene algo de oxígeno Roberto. P6
Para Mad Max, para Máximo Maccheroni de la escuadra Team Balas. Xavi López a continuación, séptima posición. Yeslie ya es octavo y va a por Xavi. Esto ya es más normal para el rendimiento al que nos tiene habituado el piloto de Sim Racing RS, Yeslie. Modest Games, ahí lo tenemos, novena posición. Mejínez, que va de remontada después de esos múltiples percances que ha tenido. Primero, ese contacto, ese punterino, ¿no? Que ha provocado la pérdida de control tanto suya como de Mad Max, pero que bueno, que Max ha conseguido controlar, pero no así en Egg, y que luego encima pues se ha encontrado con Modest. Luego en la remontada pues también hemos visto algún percance con Ángel Carrillo. Bueno, en fin, un poco desastrosa. Vamos a ver si se rehace un poco el piloto, que veis que lleva el vehículo totalmente destrozado. El top 10 lo cerraría el gran Modest Games. Ojo que tiene detrás Antonio Armiento, que quiere saltar ese top 10. Tiene el interior ahora el italiano. Paralelo ahora para ambos. Bueno. Pasada riquísima del italiano, que se hace con la décima posición, lo que provoca que Modes caiga la P11. P12 para Rubén Márquez. Aquí le tenemos al piloto de Sim Racing RS. Ángel Carrillo a continuación, P13. Alejandro Tomeno ocupa la decimocuarta posición. Y último puesto para Chermi, también muy atrás de lo que estamos acostumbrados a verle. Vamos, Chermi, a ver si el piloto de la escuadra Virtual Racing Girona es capaz de recomponerse en estos 29 minutos que quedan para terminar esta carrera en el infierno verde. Bueno, de momento vemos que Yeslie adelanta en estos momentos a Xavi López y va a por Mad Max. Yeslie ya es P7. Ojo con el piloto de Sim Racing RS, que está en franja mejoría. No, de momento no se despega de él Xavi López. Vamos a ver. Entre estos tres pilotos, Mad Max, Yeslie y Xavi, si nos dan alguna lucha interesante. Por detrás se acerca Mijainej, ¿eh? Ojo. Uf, va destrozadísimo el coche de Neg. Pero vemos que se va acercando mucho al grupo encabezado por Mad Max. Vamos a ver desde la vista trasera de Xavi López. Aquí vemos la distancia cada vez más recortada. Cuatro décimas. Por ahí van dando un poco la distancia, pero vamos. El Neg tendrá campeonato ganado, pero desde luego va a competir hasta el último metro. Bueno, vamos a ver. A volver a la lucha entre Yeslie, Maccheroni, Xavi López. Y detrás vemos allá, como decíamos antes, a Neg. Armiento también se une a este grupito, parece ser. Está a poco más de un segundo. ¡Ups! ¡Contacto! ¡Mad Max! ¡Mad Max! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! Una pena para Maccheroni. Ha tenido ahí un contacto. Se le incorpora a la pista. Esperemos. ¡Oh, qué pena! Una pena para el piloto italiano. Buenas artiles, ¿qué hay? Pues una pena para el italiano cuando estaba luchando por la sexta posición, que ha pasado a manos de Yeslie. Pero ojo, que Yeslie no se puede descuidar, que tiene detrás a Antonio Armiento del Team Balas. Tiene ahora el interior el italiano. Pasada limpísima. Se van los dos por fuera. ¿Cómo han apurado ahí? Ninguno ha levantado, ¿eh? La verdad que ha sido un adelantamiento bastante interesante. Vamos a ver si podemos verlo. Aquí tenemos la repetición.
Aquí veamos cómo Armiento se ponía en paralelo con Gessle. Le ganaba aquí la posición. Los dos iban larguísimo. Ahí lo veis, los dos cómo han tocado con el, ¿no?, con el muro. Y al final el italiano se hacía con la sexta posición. Artiles, sobre la carrera del miércoles no puedes consultarme nada. Me la puedes consultar sobre la del jueves. Te recuerdo que la Fanny Cup, que os habéis inscrito, es los jueves. Pero sí, consúltame lo que quieras, Artiles. No hay ningún problema. Dispara. Lo que tú quieras. Bueno, mientras Artiles me escribe, que si está fijo. No, es abierto. Es abierto, ¿vale? Siempre, mira, Artiles, siempre que tengas dudas, aparte que puedes preguntar aquí o en el Discord, puedes entrar a la página de Race Room Spain, www.racerumspain, y ahí hay un apartado de campeonatos, y ahí entras al campeonato que te interese y ahí tienes toda la información. Tienes el formato de las mangas, cuánto va a durar, el desgaste, tienes el consumo, tienes los límites de incidentes, tienes el calendario para que veas cada semana que se va a correr, y en la parte de abajo de cada campeonato tienes las páginas con las clasificaciones y los resultados de toda la carrera, ¿vale? Luego, si queréis, os enseño cómo va un poco la página y os explico un poco cómo va. Bueno, Artiles, ya que estás aquí, tenemos una encuesta en marcha para ver quién creemos. No, disculpa, nada. Aquí estamos para ayudar, Artiles. Nada de disculpar. Has preguntado y todo perfectísimo. Además, es lo suyo, preguntar. Mira, Artiles, tenemos una encuesta para ver quién puede ser el piloto del día. Si te quedas de un ratillo, luego votales. ¿Vale? Para votar es signo de admiración, bote, espacio y el número. Ahí tenéis los 15 pilotos. Esta ventanita la iré poniendo cada X tiempo. Y cuando queden, no sé, 3-4 minutos para terminar, cerremos la votación y a ver quién sale. Y de nuevo, Artiles, no hay nada que disculpar. Estoy encantado de poder ayudar. Bueno, por detrás, lucha entre Carrillo y Xavi López. Bueno, parece que Xavi López le ha pasado como un avión a Ángel. Carrillo se queda con esa novena posición. Vamos a ver si Ángel es capaz de devolverle la jugada, o por el contrario, Xavi consolida ese adelantamiento. Parece que sí, que Xavi se va a quedar de momento con esa novena posición. Y vamos a ver cómo están las cosas de nuevo. Otro repaso a la clasificación. Aquí tenemos a John Fetch, el austriaco, que ha hecho la pole y que bueno, ahora está empezando su tercera vuelta con una ventaja de 6 segundos sobre Alessandro Botti, virtual subcampeón de esta cuarta edición de la Handbag Trophy. A 2 segundos tenemos, cerrando este podio virtual, ese tercer cajón, al gran Diurka, al Fan Racer. Vamos a ver si Diurka es capaz de mantener, de aguantar el ritmo de Botti, que no se le vaya mucho. Apenas a un segundo de Diurka está su compañero de equipo, el otro Fan Racer, Roberto Gil, que por fin está teniendo suerte en esta Handbag Trophy, que la verdad que las carreras que hemos retransmitido, pues le ha pasado de todo. Hoy parece que se encuentra muy bien situado y en disposición de hacer un buen resultado. Veremos a ver, aún quedan 22 minutos y el infierno verde es un juez muy duro, ¿eh? Todavía puede pasar de todo, pero de momento bien situado el piloto valenciano, Roberto Gil. Bernat Civit, de vuelta a Racing Girona a continuación, muy muy cerquita de Roberto Gil, 6-7 décimas. Armiento, el italiano del Team Balas, a más de 7 segundos, muy muy cerquita de él. Tenemos a Gessle, que le quiere devolver el adelantamiento anterior. Octava posición para Modest Game, que vemos ahí que lleva el coche un poco destrozado, parece. Entiendo que del impacto que se ha comido él al final por la pérdida de control de Mihai Neg.
ha sido víctima colateral. Modes, octava posición para Gran Modes Game. Xavi López, novena posición, a más de 4 segundos de Modest. Muy cerquita Ángel Carrillo, a un segundo. Por detrás vemos cómo asoma Alejandro Tomeno. Vamos a ver la distancia que tiene desde el frontal Tomeno con Ángel Carrillo. Pues la verdad que no se ve, no le ve. Yo creo que siempre es importante psicológicamente, ¿no?, el ver a tu adversario, porque te anima, ¿no? Ahora mismo no verlo, bueno, a lo lejos ahí quizás. Mad Max, que no se rinde después de ese percance que ha tenido. Duodécima posición para el italiano. Una pena porque estaba luchando por la sexta posición, creo recordar. Rubén Márquez, decimotercera posición para el piloto español. Y pilotos que se han retirado. Ezequiel Cherminando, el argentino, una pena por Chermi. Y increíblemente, Mihai Nech, por lo que estoy viendo, es que le han sacado bandera negra. Quiere decir que ha acumulado el máximo de incidentes permitido, que en esta handback es de 30 puntos. Y veremos a ver si esto no pone en riesgo, como decíamos, que siga en el top 5 de pilotos más limpio, que da acceso al sorteo del cambio secuencial. Secuencial no, perdón, el cambio en H, handback, que se sorteará el lunes que viene en el canal de YouTube de Race Room Spain, más o menos pues a las 10 de la noche del lunes que viene. Y bueno, pues vamos a volver a pista. Armiento, parece que ha tenido algún percance, no está teniendo suerte el piloto italiano. Ojo que le gana la séptima posición Modest, que también, pues al final, con todos estos percances, pues está consiguiendo un bastante buen resultado. Y de momento todo bastante estable. Vemos aquí a Roberto persiguiendo a su compañero de equipo, al Gran Diurca, con esa distancia sostenida de un segundo y pico. Vemos que se mantiene por detrás Bernard Civit, pues también, ¿no?, a un par de segundos de Roberto. Parece que por aquí está ya la cosa más tranquila. A continuación tenemos a Jesley. No parece. Bueno, tiene muy, muy lejos la quinta posición, más de 10 segundos de diferencia con Bernat. Aunque parece que va bajando mucho, ¿no?, muy rápidamente el diferencial. No sé si Bernat está teniendo algún problema. Vamos a ver. No, sigue manteniendo la distancia. Bueno, pero es que Bernat está bajando las distancias muchísimo, ¿no? Estaba a 10 segundos, ahora 8 y medio, 9. Bueno, quizás haya sido que Bernat y Roberto estaban en un tramo más ratonero, más revirado, más con más curvas. Me parece que ahora vuelve esa distancia de 10 segundos. Sí, yo creo que ha sido el tramo por el que estaba transcurriendo. Xavi López, que acaba de adelantar a Modest, acaba de levantar la octava posición. Armiento, que se ha rehecho después de esa pérdida de control. Uy, uy, madre mía, va desbocadísimo. Habéis visto cómo, bueno, cómo va subvirando. No, bueno. Sobrevirando, perdón. Bueno, no creo que Armiento vaya a acabar. No acaba, de hecho. Bandera negra para Armiento, por lo que estamos viendo en Race Control. Una pena por el piloto italiano. Ha acumulado los 30 puntos. Y bueno, la verdad que quedan solamente 12 pilotos en pista. Y de momento Rubén Márquez quien cierra esta clasificación provisional con ese P12. Una pena que tanto Armiento como Mihai Nech pues hayan acumulado ese total del límite de 30 puntos. Por delante Bernard Civit, parece que se está acercando un poco a Roberto, y a su vez también Roberto parece que va recortando un poquito de distancia con Diurca. Pero vale, es que Roberto tiene ya problemas, ¿eh? Tiene que preocuparse ya de lo que le viene por detrás. Vamos a ver
Si es capaz, Roberto, de sostener la ventaja, el diferencial que tiene con Bernat Civit. Ahí podemos ver un poco. Vamos a ver la vista desde la trasera de Roberto. Ahí tenemos esas 6 décimas, 6, 7 décimas. Y vamos a cambiar de cámara porque parece que se está acercando mucho Bernat. Ahí le tenemos. 3 decimitas. Yo creo que va ahora al acoso. 2 décimas, 2 y pico. Se ha acercado muchísimo a Roberto. Van a entrar ya en la parte del circuito GP, del circuito de Nürburgring. Cuando pasan por meta, no llega la diferencia a 4 décimas. Primera curva, esta curva, primera curva cerradísima de Nürburgring. De momento, ventaja para Roberto. Tiene la suficiente distancia para que en estos primeros tramos de esta cuarta vuelta, bueno, pues no le pueda meter el coche todavía a Bernat. Vamos a ver. Nada, se mantiene esa distancia, 4, 5, a casi 6 décimas. Bernat sigue su persecución. Diurka, ahí le tenemos, que ojo. Que también está muy, o sea, no consigue despegarse de estos dos. Y por contra, sí que parece que poquito a poquito se le va yendo Botti, ya lo tiene a más de 2 segundos y medio, 2,6 según marca el reloj. Y no se puede descuidar, ¿eh? Esa tercera posición va a estar muy muy disputada entre Bernat, Roberto y Diurka. Aquí tenemos al piloto de Virtual Racing Girona luchando por rascar décima a décima la diferencia con Roberto Gil. Esta es una vista desde el alerón trasero de Roberto. Vamos a ver. Bueno. Vemos que se acercaba en estos momentos un poquito más Bernat. Aquí la vista aérea de helicóptero con tanto árbol no funciona muy bien. Disculpadme cuando pase por ahí. Pero bueno, de momento estos tres siguen manteniendo su lucha. Aquí vemos en P6 a Gasly. Jeremy, ¿qué te ha pasado? Ezequiel. Veo que no has terminado. ¿Qué problemas has tenido? ¿Has tenido algún... ¿Te han dado un golpe o algo? ¿Qué ha pasado, Chermi? Bueno, mientras Chermi nos comenta, bueno, tenemos allá Gasly. La verdad que Bernat está haciendo un muy buen resultado. Esa P5 y vamos, con bastantes posibilidades de por qué no, de llegar a la tercera posición. Vamos a ver, por cierto, la vuelta rápida la tiene ahora John Fitts con 8-4-2-55. Y es que nadie se le acerca, ¿eh? Nadie se le acerca. 8-0-8 para Botti, para Diurka, 8-8-6 para Roberto y para Bernat. Xavi López 8-11, Mothers Gain su mejor vuelta 8-12, 8-17 Ángel Carrillo. 8-14 Tomeno y 8-23 Mascheroni. Me parece increíble que Mad Max haya hecho un tiempo tan tan flojo. Es raro. Pero bueno, esos son los tiempos. Por cierto, slowdown que le marcan para Botti. Ya está a más de 10 segundos de John Fitts. Que vamos a visitarle, ¿no? Porque también el líder. Dañaste la aerodinámica, la suspensión. Me era imposible ir recto y un peligro seguir en pista. Bueno, pues sí, cuando a veces se nos. Bueno, pues se nos. Tenemos problemas mecánicos, como ves tú, de aerodinámica, sobre todo suspensión, y ya no puedes mantener el coche fácilmente en pista, pues lo inteligente es abandonar.
Hombre, si te da tiempo a entrar a boxes porque lo tienes cerca y reparar, pues bueno, vale. Pero si te pilla como aquí, en un circuito de 23 kilómetros, te pilla a 10 kilómetros de box, pues lo inteligente y lo saludable para todo el mundo es retirarse y no causar ningún percance. Bueno, Chermi, ya que estás aquí, mira, tenemos una encuesta en marcha para votar quién crees que es el piloto del día. Es muy fácil votar. Pones el símbolo de admiración, bote, espacio y el número, ¿vale? Ahí tienes a la izquierda el número de cada uno de los pilotos, ¿vale? Y si quisieras votarte a ti mismo, pues sería, si yo quisiera votarte a ti, pondría signo de admiración, bote, espacio, 5, ¿vale? Que eres tú, ¿vale? Animarse a votar. Por favor. ¿Vale? Que a ver qué sale, a ver entre todos a quién elegimos como mejor piloto hoy. No tiene por qué ser el que gane, no tiene por qué ser, si no queremos, el piloto con más o menos velocidad. Pues puede ser simplemente por haber tenido un resultado espectacular. Puede, bueno, pues puede ser cualquier criterio que vosotros estiméis oportunos. Bueno. Esto se ha vuelto un poco majara. Bueno, entonces, vamos a limpiar el chat. Vale, Echermi, tienes que poner delante el signo de admiración. Mira, te pongo un ejemplo. ¿Vale? Sería así, ¿vale? Con el signo de admiración y el número. Si no te importa, ¿vale? Bueno. Vamos a ver si enfocamos. Ya hemos dado aquí bola a Fets. Vamos a ver cómo sigue Alessandro Botti. Ahí Alessandro Botti. Bernard Civit en su lucha por la cuarta posición con Bernard Civit. Veo muy bien. Hombre, oficial VRG. Muy bien. Los amigos de Virtual Racing en Girona por aquí. Pues sí, tenéis aquí a Bernard Civit bastante bien colocado. Vamos a ver, lo que pasa es que tiene delante dos huesos. Tiene a Roberto Gil y el siguiente que da acceso a podio sería Diurka. Ya, yo creo que a Diurka todos le conocéis. Ahora sí, Chermi, genial. Y bueno, sí, la verdad que grandísimo resultado de Bernat. Aquí le vemos que lleva pues bastante rato detrás de Roberto intentando asaltar esa cuarta posición que ostenta el piloto valenciano. Aquí le vemos ya en la bajada del último sector. Ahora, ojo, ¿qué se hace con el interior? Vamos a ver. Aquí vamos a ver esta vista subjetiva. Vamos a ver si se ve bien. Bien los árboles. Bueno, paralelo de ambos pilotos. Y buenísimo adelantamiento de Bernat. Ya lo tiene ahí. Sí, señor. Y si os parece, vemos la repetición de ese adelantamiento. Aquí veamos a ambos pilotos bajando por la recta del último sector, cómo se ponían en paralelo para llegar a la, bueno, allá a las últimas curvas que dan acceso al circuito de Nürburgring, y cómo prácticamente en la última curva Bernat se hacía con esa cuarta posición. Vamos a quitar la encuesta, volvemos. Pero ojo, que no se puede descuidar, ¿eh? Bernat, porque sigue teniendo detrás a Roberto. Está claro que los dos tienen un tiempo, un ritmo muy similar. Y vamos a ver si Bernat es capaz de consolidar esa cuarta posición. De momento, tiene todavía 2 segundos a Diurka, pero Diurka parece que se está acercando a Botti.
Vamos a ver, pues estaba a 2 segundos y medio, no hace tanto. Ahora está a unas 7 décimas. Durca es otro grandísimo piloto. Hoy puede tener una oportunidad, pues, de tener un grandísimo resultado. De momento tiene ese tercer cajón del podio provisionalmente. Bueno, van a entrar ahora a la zona, ya a la parte de Nordschleife, al bosque, salen de la parte de circuito GP. Y vamos a ver si Diurka es capaz de... Uf, ahí... Madre mía, se suben por las paredes. Estaba viendo a Alessandro ahí yendo por lo verde. Pues bueno, eso, pues Diurka a ver si es capaz de seguir recortando distancia con el piloto italiano, que de momento ostenta la segunda posición en carrera y también en la general del campeonato, que recordamos que acaba hoy. De momento, vamos a ver, parece que Bernat se ha conseguido distanciar bastante de Roberto Gil, más de 2 segundos le separan. Parece que Bernat ha metido el turbo y está poniendo tierra de por medio entre él y Roberto. Diurka, que sigue en esa cacería a por la segunda plaza, ya está a 3 décimas de Botti. Vamos a ver desde el frontal la distancia que tiene con el italiano. Ahora la distancia se está moviendo en torno a 4 o 5 décimas. Bueno, cerquísima. Yo creo que Diurka está oliendo sangre. Y como los tiburones, cuando hay sangre, no hay que dejar pasar la oportunidad. Diurka le va a meter el coche, pues en cuanto pueda. En cuanto pueda. De momento hemos visto que ha llegado a estar a 3, 4 décimas. Ahí sigue, pues esos 4, 5 ahora. Diurka es que tiene una oportunidad de oro, ¿eh? Porque este campeonato, la verdad que Diurka es un campeonato que ha ido de menos a más, cada carrera mejorando y consiguiendo mejores resultados. Y esto podría ser, ¿no?, para ser la última carrera, bueno, consolidar un poco pues esa mejoría constante que ha experimentado, ¿no?, a lo largo de estas 10 carreras que conforman esta cuarta edición del Handbag Trophy. De momento parece que Botti se le distancia un poquito, 6, 7, 8 décimas ahora. Ojo que Bernat se está acercando también peligrosamente. Ahí vemos la distancia. Vamos a poner un poco la vista desde la trasera de Diurka. Vamos a ver si asoma Bernat. Ahí le vemos. Ahí podemos hacernos una idea. Vamos a hacer la vista opuesta ahora desde el frontal. Este es el frontal de Bernat Civit. Ahí vemos cómo tiene al fondo a Diurka y a Alessandro Botti. A unos 2 segundos, 2,2. Y me imagino unos 2,8, 2,9 respecto a Botti. Y ojo, ojo que ya no solamente por velocidad, cualquier fallo que puedan cometer los de delante, estará ahí Bernat, pues para intentar acercarse lo máximo y ganar en la posición. Vemos ahí a Karlinen animando a Bernat. Ojo que Diurka le va a meter el coche ya a Botti. Por fuera Diurka, paralelo, pequeño contacto entre ambos pilotos. Interior para Diurka. Bueno, ahí Diurka está un poco allá al límite. Pero bueno, vamos a ver la repetición. Aquí estamos todavía en ese momento enfocando la vista subjetiva desde el frontal del Porsche 911 de Bernat Civit. Y a continuación hacemos el cambio de cámara. Veamos cómo Diurka ya estaba en disposición de adelantar a Botti. Mucho contacto ahí. Yo creo que ahí Diurka ha ido con todo. No sé yo si los comisarios tendrán algo que decir, pero bueno, de momento Diurka se hace con esa segunda posición, bien por el Fan Racer, pero ojo que Botti pues no se va a rendir tampoco, claro. De momento la distancia de Botti, aquí le tenemos pues 5 o 6 décimas. Como dice Chermi, bueno, todos conocemos a Diurka y sabíamos que
que le iba a meter el coche a la más mínima. Lo que pasa es eso, he visto hay mucho contacto, ¿eh? Igual no grave, no lo sé. Pero bueno, para eso están las reclamaciones. Y sería cuestión de ver si Botti quiere reclamar o no. Y si es necesario, ¿no? No lo sé. Bueno, de momento vemos ahí a Botti. Ojo que Bernard Civit, con esta lucha que han tenido tanto Diurka como Botti, pues ha empezado a recortar tiempo. Ya está a medio segundo del italiano, con lo cual, pues bueno, pues ya tiene ahí a tiro de piedra a el acceso al podio. Quedan 46 segundos de carrera, con lo cual vamos a ver por dónde va Fetz. Pero bueno, dominio incontestable del austriaco, de la escuadra OMB Racing, del equipo de Botti, del equipo de Pedro Magalhães. Y bueno, pues yo creo que realmente kilómetro 19 se veía. Esta va a ser la última vuelta, no va a haber ninguna vuelta más. Bueno, pues ojo que Botti está a dos décimas de Diurka, le puede devolver la jugada. Diurka no se puede descuidar ni un poco. Botti ya ha demostrado en este campeonato que es un piloto rapidísimo y bastante duro y muy luchador. Agresivo sí, pero legal sí. Lo que pasa es eso, que se ha visto un poco feo. Ahí un poco. Pero bueno, aquí en la bajada vamos a ver si Botti es capaz. Ahí tiene cogiendo rebufo de Diurka, es capaz de hacerle el paralelo. De momento parece que sí. Bueno. Ahora mismo son un solo coche. Diurka tiene, creo, el interior va a ser para Diurka. Sí. Bueno, grandísima lucha entre estos dos pilotos. No hemos enfocado la llegada de John Fetz, pero es que esta lucha era muy jugosa. Lo siento, John, pero es que aquí había mucha salsita. Y vemos cómo al final se hace con la segunda posición Diurka, tercera posición Botti, cuarto Botti. Ahora vemos en quinta posición grandísimo Roberto Gil. Sí, señor. Jesley, de Sin Racing RS, también grandísima carrera en P6. Xavi López, P7. Y bueno, vuelvo a poner la encuesta. Votad quién creéis que ha sido el mejor piloto hoy. Ya tenemos el resultado. Ya sabemos que ha ganado John Fetz. Ya sabemos que Diurka ha sido segundo y tercero Botti. Bernard Civit, P4. Vamos a ver qué pasan algunos pilotos más y cerramos las votaciones. Ahí vemos a Tomeno también llegando. Octava posición para el bravísimo piloto del Sim Racing RS. Ángel Carrillo, que todavía va bajando. Va a entrar ahora en el circuito de Nürburgring. Ahí lo tenemos. Y Mad Max. No se rinde. Muy grande el piloto italiano. Bueno, vamos a terminar la encuesta. Yo creo que hemos dado suficiente tiempo. Perdón, me he equivocado de comando. Tampoco, no sé si. Perdonadme que soy nuevo con esto. Y vemos que el voto al piloto del día ha estado empatado con 3 votos para Bernard Civit y con 8. No, con 3 también para Massimo Maccheroni. Un voto ha ido a Jesley. Y un voto a Roberto Gil. No, ya es tarde. Ya veis, no, ya ha salido la encuesta. Ya ha terminado ya tarde. La próxima carrera hacemos otra encuesta. Hacemos nuestras pequeñas apuestas. A ver ya, nuestra porra. Y a ver quién gana. Pero bueno, de momento, pues lo que está clarísimo es que grandísimo resultado de Bernat. Esa tercera posición. Mad Max, creo que ha acabado al final décimo. Creo que es un resultado no muy bueno para el gran piloto italiano. Una pena por él. Y ya vemos que ya empieza a volverse loco el autodirector. Los coches cayendo. Gran final de fiesta. Y nada, enhorabuena
por su victoria a John Fetch y también a Diurka por SP2, y a Botti por el P3 y por supuesto a Mihenech por la victoria en la clasificación general de esta cuarta edición de la Hamburg Trophy. ¿Tú eres Mad Max, Siro Kato 1985? Pues Max, has tenido mala suerte. No, gracias a ti. Gracias a ti por participar y darnos el espectáculo. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Os recordamos que este jueves tenemos retransmisión de la Funny Cup, donde corre nuestro amigo Luis Artiles con el equipo el Canarias Team y con su amigo Oliver García, que van a debutar creo que esta semana. Bueno, Oliver creo que tiene algún problema y no va a poder participar, pero bueno, no pasa nada. Y corremos en Salzburgring con los Audi TT VLN el jueves a las 10 de la noche. Si os apetece, pasaros por aquí, dadme follow, que os avisará en cuanto se active la retransmisión. Y aquí estaremos juntos, haremos nuestras encuestas e iremos haciendo los comentarios todos juntos de la carrera, ¿no? Y pues eso, para disfrutar del Sim Racing, para disfrutar de estos grandísimos pilotos y estos campeonatos que tan estupendos que organiza Race Room Spain. Un saludo por aquí, desde aquí, por cierto, a Fran Machuca. Si, Fran, si me ves, vuelve, Fran, te echamos mucho de menos, lo digo todas las semanas. Y bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Lo dicho, jueves es retransmisión de la Funny Cup. Ah, y el domingo también tenemos la retransmisión de los mazazos del domingo a las 5 de la tarde, de la quinta ronda de la Sprint Cup con los Porsche 911 GT3, igual que hoy. Y no me acuerdo en qué circuito era. Ostras, pero bueno, va a estar chulísima. Estuvo nuevamente los mazazos hacen unas carreras geniales. Y bueno, aprovecho ya para despedirme. Nos vemos el jueves y nada, hasta pronto. Nos vemos en pista.